Hola y bienvenidos fans de Via Games, soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy V, continuando donde lo dejamos en el anterior episodio. Viajamos al mundo de Galuf y ahora vamos a liberar a Levi y a compañía con nuestro amigo Galuf. Y vamos a ver un momento si la profesión podemos hacer algo. Tiene que ser un rollo mágico. Pero no me... ya soy... no hay nada nuevo, ¿no? Boticario, bailarín, bardo, nada. Tenemos mago invocador y eso de momento está bastante worth. Así que vamos allá. Estamos en el castillo de Esdeath. Y a ver lo que hay. Vale. Objeto. Tienda de lona. Estoy pensando que podría haber farmeado más tiendas de lona ayer en el sitio que era el que solo aparecían monstruos con tiendas de lona. Me encantó ese sitio. Vale, pues vamos a guardar, por cierto. Que no he podido guardar. Ya está. Luego también... vale, ya está, vámonos. No hay nada. Ah, una poción de regeneración. No, esta de regeneración típica, ¿no? Jo, vaya tontería, si lo sé. No uso la tienda. Es el castillo de este, pero... supongo que será también la mazmorra final. ¡Oigo! No sé si no tenían que verme y no me... a lo mejor no tienen que verme, ¿eh? Oh, no lo sé. No sé dónde estoy yendo, ¿eh? ¡Eh! Anda, mira. Uy, voy a pegarme contra ti. ¿Quién anda ahí? A lo mejor... ah, a lo mejor no puedo... ¡Toma! ¡Ja! ¡Tengo titán! Vas a probarlo. ¡Tira de galla! ¡En tu boca! ¡Hala! ¿Cómo mete, eh? ¿Sí va? Polvo de diamante. Gilgamesh me suena un montón el nombre, tío. Me suena un montonazo. Nada, titán es más fuerte. ¡Toma! Bueno, vale. Ahora usaremos una ultra poción o algo. ¡Au! Oye, como pega, ¿eh? ¡Boca! ¡Inconcebible! Bueno, entonces ya ha sido suficiente paliza por hoy. No vuelvas a portarte mal. Huido, ¿en serio? ¿What? ¡Qué absurdo! ¡Galuf! ¡Quieto ahí! ¡Te sacaré en un santiamén! ¡Hala, ya estamos todos! ¡Gracias, viejo! Siento haber fastidiado el plan, queríamos... ¡Da igual! ¡Ya os reñiré cuando hayamos volado esto! ¡Yo! Somos super colegas ahora. Vamos a curar un poco. ¡Hala! ¡Nos vamos! Vale, sí. Levi ya tiene la habilidad de salto. También la de lanzar guiles, que es poderosísima. Así que, nada. Galuf es otra vez un invocador maravilloso. Vamos a ir por aquí. ¡Oh, un oso! ¡A lo loco! ¡Un oso! Ah, ya está. Jope. Es que, no sé, el ciclón es muy poderoso. Vaya, mejor que no nos vean. ¿Por qué? ¿What? ¿Por qué? Ah, vale, que no puedo pasar por aquí, simplemente. Bueno, no me están mirando. O sea, no me están mirando. Galuf ha pasado cuando no estaban mirando. Un momento. Perdón, a estas horas están limpiando la escalera y está mi perro ladrando fuera porque es idiota. Pero bueno, no podemos hacerle nada, así que habrá que quererle igual. ¿Cuál era esta? Ah, mira. Mineuchi, vamos a probarlo. ¡Uma! Pega con el canto de la espada, en teoría. Ah, pues aquí no hay nada. O sea, es que es por ahí. Que no nos vean. ¿Cómo hago que no nos vean? ¡Oh! Inmóvil en la telaraña.
Y son súper débiles. Yo uso la habilidad esa para subir la habilidad del ninja, poco más. ¡Ah! Jope, vaya chorrada, solo te agachabas, tenías que pasar por ahí. Son monstruos, los revientas, Levi, ¿qué te diga? Ah, ya está, jope. Tontería castillo, ¿no? No tiene nada. No, en serio, vaya absoluta chorrada de castillo. Ok. Bueno, está bien. Ahora vámonos. Venga, hasta luego. Hay una... La única puerta que no hemos visitado es esta. A ver qué hay aquí. Está cerrado, vaya. Vaya. Caspita. Pues vaya. Ah, no sé, vale. ¡Qué raro! Es este sitio. ¡Uy! Bichos. Vale. Esto en teoría paraliza. Es más débil el ataque, pero paraliza. Ha tirado un piro más. ¡Ole! No lo ha matado, ni siquiera el del ciclón. Me. Me. No son débiles, que se diga, No, débiles que se diga no son, Bien, bueno, subiremos de nivel, seguimos jugando. Magia, Elena, cura. Chup. A ver, ya está. Necesito más puntos de magia con Lena, por eso le quiero subir el nivel de trabajo. Gran puente. La musiquita. ¡Oh, Dios mío, monstruos! A partir de aquí no hay más que monstruos. ¡Muy atentos! Vaya, cosa más absurda de bicho, ¿no? Bomba de mostaza. ¿What? ¿What? ¡Hola! Pero que me sigue. ¡Ole, tío! Pero si solo me la tiran a mí. Y además empiezan luchando ellos. Pequeña carroza. ¡Hala, venga! Tu boca. Bueno, vale. Si podemos revivir. Vámonos. Más monstruos. Uf. Jope, al menos fallan, Vale, vamos a atacar a este. ¡Y la bomba! ¿Cuánto? 300, bueno, no pasa nada. No, invocar... La Mu me quita a los dos de abajo, seguro. Tal música, Mira, jupe. ¡Bien! No está roto la Mu, ¿sabes? ¿En serio? ¿Dos seguidos? Vale. ¡Oh, Dios mío, gatos! ¡Son gatos! A las buenas y a las malas, ¡son gatos! No, vamos a hacer... Función de mago, de curador. ¿Silfides? No, es que no hay nada que... Ah, esos son súper débiles. No se les ataco y ya está, jope. Esos son súper débiles. Me suena haber visto a estos gatos ya. Vale, Galuba sube un nivel. ¡No! ¡Quería curarme! ¡No me he curado! ¡Mierda! ¡No me he curado! Vale, no me he curado, mierda. ¡Oh, no me he curado! ¡No! ¡En serio, tío! ¡Se la dan toda a Levi! Por suerte la Mu revienta, porque si no... O sea, aún la Mu están muertos, pero macho. Mami, el invocador está roto, ¿no? Lo siguiente,
Vale, tengo la habilidad de saltar. Jope, en serio. Sabes, gatos, tío. Son súper débiles. Me. Tamu. Me los quito encima, ¿sabes? Estoy pensando si no debería hacer a Galu un mago rojo. Para que tuviera también blanca, porque veo un montón de, falta de, magia blanca. Me vendría muy bien. Con sus puntos de magia vendría muy bien, ¿eh? ¡Oh! ¿Adivinas que lleva todo el rato tras la puerta? Sí, yo. Os ha llevado bastante. Temía que os hubierais perdido de camino. Da igual, es la hora, vaya por Dios. Llego a saberlo. Joder. No me he curado, ¿eh? Estoy muy, mal. Voy, si no me quedan... No sé, voy a poner la coraza a este paso porque si no... Ah, titán. Titán a ti te dolía, ¿eh? Venga, pues. Golpe de duende. Eso es una de esas habilidades que con el mago azul aprendes. Es que no me queda. Voy a hacer Gaia, pues es que no me queda otra cosa. ¿Qué más quitas, Galu? Desde luego. Es mi DPS. A ver, puedo hacer el lanzaguiles, pero es que tampoco quiero consumirlo todo el rato. La katana no quita tanto, tampoco, no te creas. El hacha quitaba más. Uy, he hecho el amo en vez de titán. No quito mucho, no, es que sea la cosa una barbarie. ¡Ni esperan, ya basta! Supongo que os jugué mal. Oh, oh. Luchar contra vosotros cuatro. Oh, oh, se ha puesto prisa, ¿eh? Es demasiado para mí. Mamía, ¿perdón? ¡No! ¡Ah, mentí como un bellaco! ¿What? Vale, Vale, para. Por favor. No, en serio, para. No, me vas a ganar. Pero, tío. No puede ser. Tengo que perder la partida. Es que siempre que en un combate se vuelve absurdamente difícil de pronto, digo, tengo que perder. Porque, macho, a veces. A ver, mátame, a ver qué pasa. ¿Tengo que vencer a Gilgamesh así, en ese estado? ¿En serio? ¿En serio? Me cago en la leche. Poderosísimo, ¿eh? A ver, vamos a usar un elixir en Lena. Para que pueda esta usar magia. Ahora. Vale, vamos a intentarlo ahora. Ay, mis quiñones. Vale. Pues te voy a tirar guiles, ¿eh? No te creas que no. ¡Oh! Súper esquivado, ¿eh? Vale, vamos a poner coraza a Levi. Esto celeste, la cosa esta. Y tu titán todo el rato. Vale, la cosa está en que en cuanto coja la prisa y todo eso voy a morir. O sea que... ¡Ah! Le podría hacer mudez. Voy a hacerle mudez. Lo muteo, ¿eh? Como siempre. Si le muteas, ganas. Si muteas, ganas. Fallo, fallo. Y creo que no me va a dejar acertar, Creo que no me va a dejar mutearle. Estoy bastante convencido que no me va a dejar. Yo lo voy a intentar una vez más y si no ya paro, A ver. No, no me deja. Todo eso tiene que ocurrir, parece. Madre mía, Galu, que sé que te quedas en puntos de magia. No me había dado cuenta. Bueno, estamos bastante bien, Vale, ¿ves? Ahora se empieza a echar todas sus cosas.
Pero bueno, estoy bastante fuerte, O sea, tiene coraza, tiene escudo, tiene todo, Y no tengo algo, no tengo antimagia, no tengo nada así, Madre mía, tú. Pero en serio, para. En serio, para. Por favor, no tengas 3 ataques seguidos. Es súper injusto, ¿vale? Te voy a tirar Aquiles. Uf, que me da igual. No puedo hacer titán. Te voy a hacer una... un Ifrit o algo, tío, no sé. ¡Venga, pues! ¡Ay, Dios! Acabo de recordar algo, adiós. Debo marcharme. Es un insta-win, Pero volveremos a vernos, seguro. Se huye, tío. Lo de lanzar Aquiles es un insta-win. Te lo juro, 2400 en mi nivel. ¡No! No pensé que me fueran a atacar todavía más. ¡Madre mía! Tú me suenas. Vaya que sí me suenas. Vaya que sí me suenas. ¿Eh? Ahí se ha funcionado. Tiro. A ver si matas instantáneamente. ¡Sí! Mira que el de la continua está bastante bien, No acaba de ser super guau, pero no sé, está bastante bien. Vale, más bichos. 3 peces. No me merece la pena ni... ¿A quién ha atacado? Creo que ha atacado uno de los míos, Ah, no. Jope, toma ya. Venga, pues. Como de largo es el puente. Más bichos, aún quedan más, seguro. Vaya, hola, niña. ¡Kyle! ¡Cabo! ¡Caberrera, cuidado! Ah, ha creado una barrera. Vaya, ahora necesitaremos los 4 algo para pasar. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿What? ¿Qué ha pasado? ¡Abu! Venga, hasta luego. ¡Abu! A ver dónde nos llevan ahora. Nos están llevando todo el rato de un lado a otro. Como pollos sin cabeza. ¿Sabéis dónde estamos? Sí, debe ser Gloceana, en el quinto pino, y lleno de monstruos. ¿Cómo no íbamos a acabar en un sitio así? ¡Ah! Galuf, siento todo esto, vinimos a ayudar, acabas ayudándonos tú. Como siempre, lo decía en serio, no tenéis que venir, a dejarles entrometidos. Ahora ya, gracias chicos, aunque me alegro de veros, ya digo. Es un tracho, Pangaluf. A ver, ¿dónde está el pueblo más cercano? Eso es lo más importante ahora mismo. Ah, ¿cómo vamos? Galuf no tiene puntos de magia, Lena tiene de sobra, vale. Vamos a hacerle a Galuf, a ver, 37 de 100. Cuando le suba nivel 5 de invocador, le voy a hacer un mago rojo o algo del palo. Porque así... Au. Porque así también hará un poco de magia. Bueno, unos buenos. Orco hada, es un orco hada. Hará también un poquito de magia blanca. Que puede venir bien, ¿sabes? Hago el ataque ese, aunque sea más débil, porque creo que así subiré un poco los puntos de magia. Bueno, no lo sé. Pero estos no me dan experiencia si lo hago así, ¿verdad? No lo sé si me dan experiencia o no. Me han dado 2 puntos de habilidad. A ver, Levi está ya a punto de subir a Samurai. Galuf aún le queda bastante. Tendría que farmear y tal. Bueno, aquí hay un pueblo, así que... Jo, apenas se nota la ruta que tenemos que seguir, Correo.
Jope. Básicamente, casi todos los combates los empiezan los enemigos, ¿eh? ¿Me lo cuenta? ¿Puedes hacer algo? No, un piro. Por ejemplo. Bueno. Me. Poderoso, ¿eh? Oye, ya, por favor. Transfusión. ¿Qué ha hecho eso? Se ha suicidado, pero algo habrá hecho. Ya verás, algo habrá hecho. Algo ha hecho, que lo sé yo. Jope, aquí las lanzas funcionan mucho mejor que las espadas. Ah, pues ahora no. ¿Qué están haciendo? No me gusta. No sé lo que es, no me gusta. Mira, eso lo hacen la enredadera esa, ¿eh? Virostris se llama. Hala. Está bien. Hala, un pueblo, gracias a Dios. Regol. Venga aquí. Venga aquí esa magia. Venga esa magia. Creo una visión de uno mismo para confundir al enemigo. Gracias. Es la ya tengo. Reduce el daño mágico recibido. Gracias. Drenaje, Petra y Bio. Estos son... Ah, vale, negra. Perfecto. Una para mí, una para mí, una para mí. Gracias. Cometa, frenar más, regresar. No tengo magos temporales y no quiero tenerlos. Vámonos. Me da igual los magos temporales. ¡Esto es Regol, pueblo fronterizo! Gracias. Hola. Vale, vamos un momento a vender toda la mierda que no queramos. Por ejemplo, un arco de hielo. Hay muchas cosas que no necesito. Es que no sé si las necesitaré en algún momento. Yo supongo que sí, pero yo qué sé. Voy a vender cosas. Mataogros, 1600 guiles, maravilloso. A veces envejece a los rivales. No la quiero. Hoja de daño lunar, 2 para ninja, no la quiero. Boina verde, no la quiero. Da un poco de pena, pero es que necesito sisa. No tengo para costearme mis armas. ¡Ah! Gracias a Dios, esto quería yo. Un arma para la... Vale, acero morfeo no puedo, Asura ya la tiene. Martillo de guerra, puñal del orchital. Una para el mago. Ya está. Entonces, equipo de Faris. Lanzadólica, gracias. Oye, es poderosa, ¿eh? Y de Galuf, un puñal. ¿Tú qué quieres, niña? Lleva la tienda de armas. O sea, que la lleva ella. Va, vaya. Gracioso. Jocoso, cuanto menos. A ver. Armaduras. Y el modo de oro, madre mía. Buenísimo todo, ¿no? Buenísimo todo. Ah, pero no me puedo costear tanto. Los equipos de Gaia. Una armadura de oro. Y un sombrero de mago. Y ya me quedo sin pasta. A ti no te puedo optimizar nada, ¿no? A ti sí. Me dejas todo mejor. Ah, no, ya la tiene. Equipo de Gaia. Nada de esto. Y tú... esto es peor. Esto es mejor. Te baja un poco la agilidad y te sube el peso. Bueno. Te sube el peso un montón, ¿eh? No es broma, ¿eh? Vale, vamos a vender la lanza.
La aplastamagos. Dos roquetes. Un sombrero. Y un traje de ninja. Supongo que te podré comprar un escudo de oro. Te voy a comprar un escudo de oro y ya está. Y ahora a París le puedo poner... Ah, no, el de Mitrio ya lo tengo. Vale, vámonos. Medio sin blanca ya, pero ya que sé. Quería mejorarme. ¿Será posible? Hace años que no venía ningún visitante. Siempre hay dos abuelas. Es el castillo sellado de Kusa. Las armas usadas hace 1000 años en la legendaria guerra están ahí encerradas. ¡Oh! ¿Adivináis quién va por esas armas? Aquí se elabora la mejor cerveza del mundo. Deberíais probarla. Claro que sí, al pub. ¡No hay piano! Si subes al escenario debes bailar. A tope. Por favor, bailad todos conmigo. Como ya ocurrió una vez. Me tiran guiles. Estaría genial. Lo he hecho bien, ¿no? ¡No está mal! Recibes 100 guiles. ¡Oye! ¡Venga, hasta luego! ¿Puedo hacer esto infinitas veces? ¿Me dan 100 guiles eternamente? Solo una vez más, ¿eh? Me paguen o no. No creo que me vayan a pagar, vaya. Pero... a lo mejor si tienes un bailarín te dan un montonazo. Quizás, si tienes un bailarín te dan un montonazo de dinero. Sí, te da 100 guiles. Bueno, pero no voy a hacer esto eternamente. En este pueblo 8 minutos no hay bailarines. ¿Qué tal si bailas tú para nosotros? ¡Ah, esto es estupendo! ¡No quema! ¡Genial! ¿Sabéis algo de la calabaza, Cornago? Te ayuda a tapar monstruos como si tal cosa. Llena de cuerpo y sabor. Dame una cerveza, hombre. ¿Qué tal una de esas famosas cervezas de Regol? Dámela. ¡Uy, no me la das! ¡Poca vergüenza que tienes, colega! ¿En serio? ¿No te podía dar una cerveza o algo? Sí, no, quiero probarla, no me dejan. ¿Será posible? ¡Clientes! Dicho eso, los ojos, soy invita a la casa. Ah, bien. Hasta Worth, ¿no? Ah, tenía que ocurrir. Ahora es un script. Ah, joven. Yo qué sé, tío. Podría no haber dormido en esta posada. Yo qué sé. Hay cosas que da por hecho que harás. Se levanta Faris, digo yo. Oh, Levi. Me suponía que iba a ser Levi. Pero, no sé, pensé que a lo mejor era Faris. Por una vez. ¿A dónde ha ido Galuf? Gilgamesh, tío. ¿De qué me suena Gilgamesh? Me ha huido, o sea que lo volveremos a ver. ¿Dónde? Está en el puff, ¿en serio? ¿Tomándose un cervezo? Melo. Está de muerte. Por fin puedo probar la famosa cerveza de Regol. ¡Te quema la garganta! ¿Por qué es muy de mañana si no me tomaba otra? ¡Hey, colega! ¡Oh, Levi! ¿Qué pasa? No podía dormir. Ven, acerca una silla. ¿Para qué? Si hay un montón. Lo siento, Galuf. Si no hubiéramos metido las narices, estarías entrando en el castillo de Exteth. Aunque hubiéramos entrado, la barrera nos habría destruido. No tenía la menor idea de que estuviera lista. De hecho, gracias a vosotros, no nos han destruido. Galuf. Levi, ¿sabíais que al venir no podríais regresar? ¿Por qué lo hicisteis? Por nada en particular. Claro, bueno, no todo, bueno. Yo qué sé, era eso, volver a casa. Y en este mundo, ahora veíamos el plan, no habíamos que hacer. Levi. No hay de qué. Volveréis, ya verás. No se dan un abrazo porque no hay animación de abrazo, pero bueno. Anda, se han ido todos. Serán pinches putos. ¡Sí, claro! Ah, vale, estamos todos. Conforme he dormido, me ha dado gratis. Ahora son 40 euros la noche, pero ¡qué vergüenza tienes! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Déjame tú, Mogori! ¡Es un mentiroso! ¡Ah, déjame buscar Mogori! ¡Verdadera buena! He oído que es desabuelto, aunque jamás se preocuparía por un agujero apartado como este. ¿Será posible? Hace años, ya lo has dicho. ¿Es cierto que es desabuelto? Sí. Fuera del pueblo hay miles de monstruos. Ok. Pues me voy. ¡Hala!
Vamos a seguir un rato más. Un ratejo nada más, que se dice. Oh. Oh, a ver, parpadeo, que no es lo mismo. Cabrazón y es nada. Vamos a ver parpadeo. Por ejemplo, a ver. A lo mejor es... parece como... parece como la... como simplemente como confusión o algo así, parece, ¿eh? Míralo, cómo mola. Ay, no quiero hundirlos en el marjal. Que no me dan la experiencia. ¡Oh, qué tonto soy! Que no cuenta como muerte. Vale. ¿Qué podría salir mal? No, espera, magia, Lena. Tendría que hacerme un mago rojo o algo así. Es que mago rojo es muy débil. Lo tendría que buscar, cuál es el... analógico, por ejemplo. O sea, un mago... ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Madre mía! ¿Perdón? ¡Dad bicho! ¡Bitch! ¡Dragón escudo! Bah, no le he hecho nada. ¡Bueh! ¡No le hago nada! ¡Tonto eres! No le hago nada, ¿eh? ¡Uf! ¡Poderosísimo! ¿Pero te quieres...? ¡Galuz, te quieres estar quieto! ¡Es la hora de los guiles! ¡Oh! Vale. Esto no ha ido tan bien. No le hago nada, ¿eh? ¡Ah, bien! A lo mejor no tengo que venir aquí. ¿What? ¿En serio? A lo mejor tiene que matarme. Como siempre. Me ha matado, ¿eh? Es que es muy poderoso. Tiene, tiene como escudo, ¿no? Así. Nada, nada, nada. Muy poderoso. Que nada, que nada. A ver si puedo. ¡Au! Me ha quitado un montón. No es por aquí. Todavía estoy esperando que llegue la batalla en la cual me digan... ¡Sí! ¡Tenías que morir! A ver, aquí había dicho que estaban las antiguas armas de no sé qué, o sea que... ¡Arreo! No me gusta esto, ¿eh? Vale, hay muchas armas. ¡Madre del amor hermoso! Deben de ser las 12 armas selladas. En realidad existen. Creía que eran mera leyenda. Cada una es un boss súper fuerte, ¿no? Entonces hace 1000 años se usaron en una batalla. Se han convertido en piedra. Supongo que es algo normal para algo que tiene 1000 años. Vale. Supongo que puedo abrir una. Pero hay que pegarse contra alguien. Una de las 12 armas legendarias. Masamune. Ah, pero no puedo cogerla ni nada. Mira, tiene una pintaza, mira eso. Vaya, por Dios. Si son nada, eso. Son las armas, o sea. Ragnarok y todo esto. A ver, ¿estará por aquí Ragnarok? Ragnarok. ¿Esta? No. Katana de Sasuke. ¿Esta es Ragnarok? Ragnarok tiene que estar aquí. Dale, Sino. Excalibur, esta es Excalibur, ¿no? Excalibur. Esto es una campana, parece. Campana de Gaia. Arpa de Apolo. Esto es un bastón mágico. Vanamagus. Bastón de sabiduría. Traya de fuego. Y esto es... Arco de Yoichi. El arco de Yoichi, obviamente.
Y esto es... hacha rúnica. Bueno, esa no era tan fuerte. Y esta es una lanza, algo así, ¿no? Vale, pues de aquí no podemos venir, ¿eh? Lanza sagrada. Sí, son las armas más fuertes de todo Final Fantasy, parece. No podemos venir aquí. Tampoco puedo hacer nada aquí, así que, bueno, pues nos vamos. Volveremos, supongo, de algún modo. A lo mejor cuando llegas al nivel 5 o tal... ¡No! ¡No, no, no! ¡Quiero huir! ¡Quiero huir! ¡Que me mata! ¡Muy fuerte! ¡Es muy fuerte! ¡Quiero huir! ¡Déjame huir! ¡Déjame huir! No te deja, ¿verdad? No me vas a dejar, ¿verdad? A lo mejor hay que matar al dragón para... A lo mejor hay que matar al dragón para... Para que te den las armas. No puedo huir, ¿eh? Venga, hasta luego. Ah, sí que puedo. Vámonos. No me interesa. En serio. En serio. No me parece nada justo. Estaba en la puerta. Adiós. ¡Oh! Corre. Corre, corre, corre. Al pueblo, al pueblo, al pueblo, al pueblo. Lo dejamos ya, ¿eh? Venga, pues. Yo no vuelvo ahí. Es mucho tiempo. Nada, 40 hay que matar al dragón o algo así. 40 guiles son tuyos. Para ti, pupete. Ahora hay que volver al pueblo. Bueno, ya volveremos en algún momento. Bueno, vamos a dejar justo aquí. ¡Hala! Un saludo a todos. Hasta bien. Próximamente seguiremos. O sea que si no es ahí. Un momento, me salgo fuera. Si no es ahí, debe de ser en. Nada, tirando para abajo, ¿no? A ver, no hay mucho más. O sea, que si no es en ese castillo... Vale, bosque Bowery. Hay que ir hasta el bosque. ¡Hala! Lo próximo en demás. Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Adiós!